cambiamos, nos vamos a exteriores rápidamente al registro civil, porque a partir de septiembre los recién nacidos que saquen su DNI van a tener el número 70 millones. Estamos en 59 millones, pero el 60 millones y toda la línea fue destinada para quit y quil de personas extranjeras en residencia aquí en la República Argentina. Pero entonces desde el RENAPER ayer sacaban esta información que hacemos pública y la explicamos mediante el registro civil. Nos recibe en estos momentos a nuestro móvil Augusto Lago, que es el subdirector general del registro civil de Río Cuarto. Así que adelante, Marce, los escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Tal como lo decías, el RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior, fue quien hizo conocida esta noticia. Hay que ver cómo es la situación en Río Cuarto, por qué número andamos de los 59 millones. Con Augusto Lago vamos a estar dialogando al respecto. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por recibirnos. Esta noticia en realidad data de por allá 2018, 2019. Claro, buenas tardes, buenos días a todos, perdón. Sí, desde el año 2019, que ya estaba dispuesto que los DNI 60 millones se han reservado para aquellas personas extranjeras. Lo que ahora, al ya estar transitando por el DNI, por lo menos aquí en Río Cuarto, 59 millones, hoy estábamos ya inscribiendo a algún niño 59 millones 960 y un poquito más, ya que nos estamos acercando al número de 60, sacaron esta disposición, ya que hay varias provincias que están justamente con los 59 millones. A nosotros lo que va a cambiar, en vez de seguir con el 60, vamos a seguir inscribiendo niños con 70 millones. Todavía ninguna de las cuatro oficinas dispuestas de aquí de Río Cuarto, no hemos inscrito ningún niño todavía con 70 millones, así que esperamos que en los próximos días ya tengamos alguno con esta nueva numeración. Bien, ¿cómo están los trámites de registro civil? Digo, en función, en su momento había cierta demora en el inicio de la guerra Ucrania-Rusia, el momento de la pandemia. ¿Cómo están trabajando hoy? No, la verdad es que ahora los plazos en cuanto a la llegada, tanto sea de DNI y pasaporte, están en los tiempos habituales, es decir, tanto pasaporte, el pasaporte ordinario en 35 días lo tenemos aquí en Río Cuarto, el DNI también ordinario en 25, 30 días está acá, y después están las opciones express, que en 5 a 7 días ya las tenemos aquí y que también las podemos estar tramitando en cualquiera de las cuatro seccionales dispuestas aquí en la ciudad. ¿Hay retiro normal, digo, porque también estamos en la antesala de otro proceso electoral el 22 de octubre? Bueno, para el fin de semana de octubre vamos a tener, como siempre, abierto el registro para el retiro de aquellos ciudadanos que hayan realizado el trámite y no el correo no los haya encontrado en su domicilio. La verdad que en los operativos que se realizan no es muchas las personas que se llegan a retirarlo. El caso está en aquel vecino que fue a la mesa a sufragar y el presidente de mesa le indica: señor, usted tiene un DNI posterior. Y ahí es recién cuando se llegan. Pero siempre tenemos entre todas las seccionales entre 400 y 500 DNI que faltan de venir a retirarlos. Bueno, es un número que imagino que es importante para el registro o para los registros en general. No, sí, es un número interesante. Tengamos en cuenta, por nombrar algún tipo de números, que el año pasado inscribimos 2.246 bebés. Hoy tenemos ya 500, 400 DNI que no los vinieron a retirar, y que a diario en todas las seccionales se hacen más de 80 trámites por día. Bien. Entonces sí, es un número que invitamos a los ciudadanos que concurren al registro, que hayan ido a realizar su trámite, para retirarlo. Máxime, te voy a decir, Augusto, que es muy perentorio, es decir, por 20, 25 días ya tenés tu nuevo DNI, en el caso del pasaporte también un poquito más de un mes. Exacto, el pasaporte no pasa lo mismo que con el DNI. El pasaporte es algo que la gente lo espera, y si no pudo dar con el correo,
vienen aquí a retirarlo. No tenemos la misma cantidad de pasaportes que DNI por retirar, pero sí cuando tienen que realizar algún trámite en cualquier entidad nacional, ya sea la transferencia de un vehículo, algún beneficio en ANSES o PAMI, siempre precisan de tener el último DNI que han realizado. Bien. El cuadro de situación, Pauli, por 59.959.000, cerca de 40.000 argentinos restan anotarse para llegar al número de 60 que queda establecido tanto para el Quilicuit y demás trámites, claro está, a las personas extranjeras y saltar al número 70, que seguramente va a ser unos datos cuando se llegue no solamente aquí en la ciudad, sino en otros puntos del país. Bueno, muy bien, gracias a Augusto Lau, el subdirector general del Registro Civil de la ciudad. Gracias, chicos, hasta luego. Hasta luego. Y así marcamos nueva pausa. En instantes el deporte, el resumen deportivo. Ya venimos con más Punta la M.